primeros dos minutos de juego. Recupera Screpi, va a Peralta, Carrera, Screpi, fue al arco. ¡Golazo! Termina definiendo cruzado después de este remate de zurda de Screpi.
Crespis y Guillermo Cejas. Aquí va Crespis, le pega Crespis. Floja la barrera que se abre, un arquero que reacciona tarde porque está tapado, pero también hay que darle el justo valor a este remate de un Crespis que es zurdo. Aquí está Crespis, el autor del segundo gol de Defensores, que está ganando por 2-1. Se viene buscando por aquí. Corre para Marcicio, Marcicio para Mendoza. El centro de Crespis. La cabeza. Esta Mantilla con Sistre quiere. Dos Santos también. El centro de Crespis. Se viene Alegre ganando. Aquí está Crespis. Otra chance para Defensores. Saque, le corresponde a Tristán Suárez. Después de un inicio errático, ha mejorado su juego de Defensores. O por lo menos su vocación ofensiva. Se impone de esta forma, en condición de visitante tras circunparto. 9 meses. El centro de Crespis. Sobre Dos Santos. Cantillana. Marcaba Patricio Lustó y aprovecha Crespis en el juicio penal. Minuto 32, quedaban 3 en juego. A veces a favor y a veces en contra. Esta vez no se durmió la siesta. Fernando Crespis consiguió el empate. No, consiguió el descuento. El empate lo iba a lograr un ex de Guillermo Cejas. Viene Crespis para meter el centro. Espera a Yasonia. Llegó para Yasonia. Cierra 1-0 sobre los Andes. Sorpresa, viene el centro de Crespis, apuntó otra vez al arco. Sí. Se vuelca el ataque, muy buena pelota para que vaya Crespis. Llegará, llegará, llegó Crespis, viene el centro al área, lo pone atrás, la saca Salo. Aplicación excelente de francés para Crespis, el centro atrás. Y con dificultad, con rebote. Es Crespis para levantar, desde el centro de Crespis, de cabeza ahí va acá. En el área contraria. De una pelota quieta, como le pasó a Fuentes en la anterior, le sucede lo mismo. Kalijevic trabajó mucho, lo mismo que Eduardo Morfú, pero claro, llegó. Este gol es del triunfo, lo marcó Crespis. Y Fernando Crespis entonces convertía para el equipo de Aldaz. Estamos en la cancha de Defensores con Yasovna, con Francés, un Hechizo y Peralta Cabrera. Hicieron un lío importante. Fernando Crespis para meter el centro, la mete nomás, Eugenio que no llega, Bruno. Es Crespis, Fernando la tiene, toca para Eugenio que va, se viene Eugenio con la pelota, Dos Santos por medio. Es Crespis otra vez, centro de Crespis, corte gol. La calcada con respecto al gol de Raúl. Bueno, vino el centro de la izquierda. Apenas roza el balón Cortés, apenas le cambia la trayectoria, pero sirve. El ex Chicago que la juega para Crespis. Quería tocar Yáñez, pero no pudo. Pérez que la juega de primera. Aquí está Crespis para meter el centro. Sale Gagliardo con los puños para el despeje. Deje de Crespis que se viene. Error en el fondo. Ganó Crespis. Quiere meter el centro. Ganó Crespis. Falta. El taco de Pérez. Crespis para Pérez. ¿Lo tuvo Talleres? Sí, sí, lo tuvo Talleres, señor. La muy buena tajada de Cacace, rápidamente le quedó a Crespis. Le pegó y venció la débil defensa de Burela, que no la pudo dominar, que no la pudo contener. Vamos a observar el gol de Talleres. El que abría el marcador pisando los 2 minutos. Crespis probó desde muy lejos. A Burela lo traicionó, la velocidad y la trayectoria de la pelota no la pudo retener.
y se le escurrió por entre las manos adentro del arco. Con este gol ganaba Talleres pisando el minuto 2 de partido. Pérez, solito, la reclama Crepi. Va para el zurdo, enganchó bien otra vez. Dale, Crepi. En esta no te dejó, Burela. No, en esta puso bien la manito, ¿viste? Una sí, dos no. Y esta era más difícil y más complicada que la del gol, incluso, porque iba más esquinado, con más violencia.